La última temporada resultó algo decepcionante. El equipo conservó la categoría, pero no fue capaz de regresar a la división de la que procede. Seguro que este año luchan por el ascenso. Dani. El balón se pierde por el lateral. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Será saque de banda. Caragoni. Papa. Di María. Buena colocación y anticipación del jugador. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Ocasión inmejorable. Ese pase destroza al defensa. Eso debe ser gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Ese tiro era de mucha calidad. Mira, Paco, la repetición está claro. Para el delantero ha sido coser y cantar. El portero no estaba en su sitio. Yo no sé dónde iba ese hombre. Ha dejado la portería vacía. Y los defensas tampoco le han ayudado mucho, la verdad. Vaya. Uy, qué entrada tan dura. Eso, señoras y señores, es falta. Fuera de juego, señala el árbitro. No creo que el árbitro y su asistente se equivoquen en este fuera de juego. Lo he visto hasta yo, que tengo problemas en la visión. No hace falta ni repetirlo. Puyol. Y pierde el cuero. Dani. El defensa no puede con él. Saque de banda. Jonsen, el remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Le podía haber colocado un poquito más. Ozil controla el esférico. La pelota cambia de pies. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. El balón jugado hacia atrás, la grada no la prueba. Recuperan la posesión en el centro del campo. ¡Atención, atención! Al final ha fallado. Tendrían que revisarle la vista a este tío. Caragoni. Endou. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil. Johnson. El árbitro no puede permitir este tipo de falta. Golpe franco directo. Cabezazo soberbio que entra en la portería.
Aquí se impone la lógica y sin que sirva de precedente es el equipo más potente y es normal que termine marcando. Y además, Manolo, es que han tirado mucho más a puerta. Antes o después tenía que llegar el gol. Ese gol lo debe todo a la inteligencia del remate de cabeza. ¡Qué bueno! Ha visto claro que lo mejor era despejar. El saque de bandas en campo rival. Castro. Buen intento. Paradón del portero. El balón sale del terreno de juego. Será córner. Sacarán córner. De cabeza. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Remate de cabeza perfecto. Buena jugada, buena acción y por tanto, buen gol. La jugada del gol comienza con un córner en la banda izquierda que llega directamente al área y encuentra al rematador. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Muy bien situado, como mandan los cánones, para leer ese balón aéreo. Sale fuera de banda. Posesión para Ozil. El ataque no pasa del medio campo. Dani. Ha recibido el portero el defensa. Pasa de cabeza un compañero. Arbeloa. Entrega de cabeza. Arbeloa. Ahí vemos la excelente intervención del guardameta. Antonio, ¿qué marcan en la pizarra del descuento? Tres minutos más, Manolo. Caragouni. Papa. Madre mía, balón fácil para el portero. Se dispone a ejecutar de esquina. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de...
esta segunda parte puede ser pan comido, porque tendría mucho que cambiar para que viéramos emoción. Castro. Hay que abrir una y otra vez a la banda. Dani. Jonse. ¡Castro! ¡Golazo! ¡Vaya pedazo de gol! Este partido no pinta bien ni para el portero ni para el equipo. Y es difícil pensar que esto pueda mejorar. El portero no está ofreciendo nada de seguridad atrás. Además, da la impresión de que va a seguir encajando goles todo el partido. De Winkels. Le da una gran ocasión. Espectacular despeje, Paco. En la misma línea, Manolo, más cerca y perfora las mallas. El portero le debe una muy grande a ese hombre. Puyol. No desaprovecha el regalo y recupera el esférico. Papa. Y pierde el cuero. Castro. Saque de banda. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. Envía hacia adelante para despejar. Puyol. El balón queda suelto, lo pierde. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. Atrapa excelentemente. Castro. Están conectando bien. Prueba el lanzamiento. Se prepara para sacar el córner. La detiene. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora, porque está teniendo un día para olvidar. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Ha sonado el silbato, vamos a ver. Johnson. Atención, que la tiene ahí. ¿Cómo ha cortado la jugada? De Winkels. Arbeloa. Riesgo. Acaba con el peligro momentáneo mandando la pelota muy lejos. Tony. Castro. No quiere problemas y atrapa el cuero. Será saque de banda.
El equipo rival se hace con la pelota. Puyol. Caragouni. Sale fuera de banda. El centro no era muy bueno. Castro. Arbeloa. Toni. Johnsen. Ahí vemos cómo cambia la posesión. La jugada sin problemas para el portero. Las paradas no reciben tantos elogios como los goles. Y eso no siempre es justo. Johnsen. Arbeloa. Toni. El portero rechaza el balón, sigue en juego. Ozil controla el esférico. Se hace con el cuero con limpieza. Papa. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Veremos si saca petróleo al lanzar esa falta. Saca el libre directo. Hay que tener cuidado en las inmediaciones del área si se quieren evitar ese tipo de situaciones. Buena acción que termina en gol, Paco. Es todo un golazo. Estos de falta suelen ser muy plásticos y quedan fenomenal en las repeticiones. Me quedo con el golpeo en el saque de la falta. Este jugador tiene un guante en el pie. Ha parado el juego. De Winkels. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Pondrá el balón en juego desde la esquina. ¡De cabeza! Detiene con comodidad. Vamos a ver hasta cuándo. Segundo córner. ¡Opa! La jugada era muy clara, pero la defensa ha conseguido conjurar el peligro. Impresionante trabajo defensivo. Manolo acaba de darle un infarto a más de uno. ¡Vaya ocasión! El travesaño evita momentáneamente el gol. Se echan las manos a la cabeza. Y el árbitro se...